que es una fiesta que celebramos con gratitud por las vocaciones que el Señor nos va concediendo y también con esperanza por las vocaciones que poco a poco están llegando y están madurando. La fiesta de San José desde hace muchos años es la fiesta en que se celebra la jornada del seminario. Este año el lema del seminario está tomado de unas palabras de Santa Teresa: ¿qué mandáis hacer de mí?, que es la pregunta que todo seminarista se hace ante la vocación del Señor. Algo sobre ello he querido decir también en la predicación. El Señor llama y llama personalmente, y solo el vocacionado, el llamado, es el que tiene la capacidad de responder. Ninguno podemos responder en su lugar. Entonces la respuesta tiene que ir siendo poco a poco una respuesta más clara, más decidida, en el diálogo con el Señor. En un principio se puede escuchar una especie como de susurro, de algo un poco todavía oscuro, pero poco a poco el Señor va llamando con mayor claridad. Y la experiencia que yo tengo también por mi propia vocación es que a medida que vamos diciendo sí, se clarifica interiormente la persona y también se va recibiendo gozo por la respuesta. Los seminaristas pues son chicos como todos, entonces ellos también manifiestan lo que ha ido madurando y creciendo en nuestra sociedad y también las confusiones y las dificultades que tenemos como sociedad. Necesitan afianzar la personalidad, necesitan también vencer una especie como de temor que hay al futuro. A veces, de cara al futuro, se prefiere no decidirnos de una manera determinada, pero es muy importante porque la persona, si no se decide de cara al futuro, siempre va a quedar un poco como indecisa e inmadura. El futuro, ya sabemos, está en manos de Dios y en la respuesta diaria que vayamos dando cada uno, pero el futuro es el horizonte de nuestra maduración. En ese sentido, seguramente ahora se acentúan mucho las interrogaciones y las vacilaciones, y es muy importante que se acentúe también la decisión y las certezas. A mí me parecen muy bien, son bien majos, y además cuando se habla con ellos, estupendo. Lógicamente, pues, cada uno viene de su sitio, de su familia, van poco a poco creciendo aquí en el seminario, en la respuesta al Señor, y también viviendo como comunidad. La maduración de la vocación también requiere el ir creciendo en la respuesta al Señor junto con otros. La vida en comunidad es muy importante para la maduración personal de cada uno en la respuesta a Dios. Y también, lógicamente, somos llamados no para adorno propio del que reciba la ordenación, sino para el servicio de los demás. Y esa perspectiva del servicio apostólico, misionero, evangelizador, tiene que estar presente desde muy pronto en la maduración de cada vocación. Ya desde hace algunos años venimos celebrando la fiesta del seminario juntos el Colegio de Ingleses y el Seminario Diocesano. También el Seminario Diocesano vamos a celebrar con los ingleses la fiesta que se llama de la Vulnerata, unos cuantos días antes de la fiesta de Navidad. Yo me alegro mucho de que se compartan estas fiestas entre todos, y no solo con ocasión de estas festividades más señaladas, sino también de que estén muy próximos nuestros dos seminarios. Viene un grupo de ingleses para estar aquí un poco tiempo, unos años o un año, después marchan a otros lugares y nosotros empezamos el seminario menor, que va creciendo gracias a Dios, y con el seminario mayor, donde ya van pasando poco a poco los ordenados a formar parte del presbiterio de nuestra diócesis. Me alegro mucho de esta fiesta.
Que el Señor nos bendiga a través de San José. Que nos bendiga custodiando nuestras familias, también protegiendo nuestro seminario y aumentando. Que crezca la familia. Bendigamos al Señor. Demos gracias.